Buenas, buenas amigos y amigas, bienvenidos una vez más a esto que es Con Todo y Respeto, el programa más chimba, programa más a todo dar, no sé, como en la costa, ¿cómo sería chimba? Hermano, una berraca. El programa más verga que tenemos en Mi Gente 3.0. No, todo bien, yo le edito, todo bien. Ustedes nunca se dieron cuenta de que dijimos acá. Y esto es Con Todo y Respeto, lunes a viernes, 5 de la tarde, aquí en Mi Gente 3.0. Y están mis invitados ya listos para darnos un parrandón cortico en esta ocasión, porque vamos a hacer otras cosillas, pero un parrandón. Ellos son los Chiches Vallenato. Caballeros, ¿cómo están? ¿Bien o no? Hermano, con todo y respeto, aquí venimos felices, contentos de poder saludar a toda esa gente maravillosa. Y nada, aquí están los Chiches Vallenatos, hermano. ¿Cómo lo recibió la capital? Con un frío. Un frío sabroso. ¿Sabroso? Sí, sabroso, ¿sí? Pero no lo edite. No lo edito. No edite el programa. No. Va derecho, al rin pelado. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Sabroso, contento y enamorado. ¿Enamorado de quién? De la música. De la música. De la vida, de muchas cosas. Ah, muy pillado. Sí, señor. Los Chiches nos están acompañando acá porque hay nueva música. Pero ustedes son una institución, una historia musical de nuestro país, del vallenato. Y han pasado por varias situaciones, han pasado por varias entrevistas. Varias cositas se les han atravesado. ¿Cuál es la peor pregunta que les han hecho? Verdad. Pues... ¿Sí tienes una? Yo sí tengo una. Cuéntame, ¿qué pasó? Y nos las hicieron ahorita los tres, hace un rato, de hecho, hoy. Hace un rato. Nos hicieron correr. Correr, literal. ¿Cuál de los tres era el más infiel? El más infiel. El más infiel. Dejamos el pelero. Dejamos el greñero, ahí no quedó nadie. Esa es la peor pregunta que nos... Ni el espíritu quedó. Les dijeron infiel y ustedes salieron a correr. Dejamos el greñero. A correr. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque es que somos muy fieles, o sea, esa pregunta hay que evadirla de una vez. De una vez salir corriendo de esos lugares que no, son impuros. Vengan, yo quiero que me acompañen al más reciente lanzamiento de los Chiches Vallenatos. Esto se llama Lo Siento. Oye, Jesús, dile a esa mujer que lo siento. No te preocupes. Pausa. ¿Cómo son ustedes para pedir perdón? ¿Tienen que pedir perdón usualmente o no? Pues, hermano, pues yo pienso que... El perdón no se le pide a todo el mundo, ¿no? Sino a la persona que uno ama. Entonces, pues, si usted la embarra, hermano, con esa persona, pues, si usted la está embarrando, pida perdón, hermano. Digamos, si uno va en el transporte público, hay alguien con unos zapatos blancos como los del maestro y se los pisa por accidente y uno no ama a esa persona, uno no pide perdón. No, uno dice, lo siento, discúlpame. Disculpe. Qué pena. Lo siento. O a la próxima... Córrase de mi camino, sí. ¿Cierto? Más o menos. O le puedo decir, no se preocupe que mañana tiene un huevo, ya lo pisé. Ya lo pisó. ¿Tú usualmente qué? ¿Cómo es la vuelta contigo? Hermano, pues somos seres humanos y así como reconocemos muchas cosas, también debemos reconocer los errores, ¿no? Y debemos doblegar, a veces dar el brazo a torcer, dejar un poco el orgullo y pedir perdón. Dejar el orgullo, eso es muy importante. Maestro, ¿qué dice? Y para pedir perdón, tengo que haberla embarrado demasiado. Muy duro, muy duro. Duro, sí, sí. Y que uno reconozca que la embarró, me entiendes. Okay, sí. Ahí sí pido perdón. Ahí sí. Sí, señor. Con todo y respeto y con el perdón de ustedes, vamos a seguir escuchando esta maravillosa canción. Upe, José, así son las cosas del amor. Tú siempre decías que nunca te irías si no te iría bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño, no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices, me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané. Ahí está, Lo Siento, ya disponible en plataformas digitales. Los Chiches son unos románticos. Yo quiero saber cómo, con tantos años de historia, maestro, usted nos acompaña desde el 93 en Los Chiches, ¿o más? Desde el 92. Desde el 92. Sí, señor. Yo quiero saber, con toda esta trayectoria musical y con su paso por Los Chiches y su conexión, ¿cómo logran ser tan románticos?
Yo pienso que eso va en el corazón, en el sentir de cada quien. ¿Ustedes aman mucho? Sí, uno para hacer lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, yo hablo por mí, yo cuando estoy tocando el acordeón yo me concentro y la nota me sale del alma. Lo mismo cuando estoy haciendo los arreglos también, o en el comienzo de Tierra Bala, esas notas bonitas así. Tiene que uno sentir demasiado la música y ser demasiado romántico. La palabra es ser bohemio. Nosotros somos bohemios, nosotros. ¿La inspiración de ustedes de dónde viene, usualmente? Hermano, pues de lo más lindo que puso Dios sobre la tierra, la mujer. Son unos románticos. Estas palabras tan inspiradoras, yo quiero saber de dónde sale la canción Lo Siento. Te van a dar el protagonismo los dos, ¿y viste? Bueno, Lo Siento es una canción que es una balada que la hizo Beret con Sofía Reyes, que es el autor. Un día cualquiera, pues estábamos pendientes de grabar y nuestro directivo, pues Rafa La Fe. Ok. Él nos propuso la canción, dijo, muchachos, esta canción debe quedar fenomenal en las voces de ustedes. Y decidimos hacerla y la verdad que nos ha resultado mucho porque hemos tenido una aceptación impresionante y eso nos tiene felices. Hay algo bien especial en esta canción, sobre todo, y en la trayectoria de Los Chiches Vallenatos, es decir, ese romanticismo que conservan y que ha perdurado por tantos años y que es tan especial y que muchas personas prefieren, por así decirlo, el estilo musical que ustedes manejan y que es un estilo musical que viene desde hace muchos años y que mantenerlo con esa emoción con la que ustedes lo transmiten es bien importante. Entonces estamos muy felices con esta nueva canción porque pues digamos hay varias vertientes del vallenato, hay otros que defienden ambas vertientes, otros que defienden una más parrandera, pero estamos felices con esta canción. Sí, estamos muy contentos también porque es una canción que no era vallenato. Y si escuchas es como un vallenatico pop, pero siempre con la esencia de Los Chiches Vallenatos. El sonido de Los Chiches Vallenatos es lo importante. Bueno, José, me vas a decir qué se viene para Los Chiches. Bueno, para Los Chiches Vallenatos, pues se vienen cosas muy importantes, aparte de las que ya estamos viviendo. Pues estamos preparando el álbum. Se viene un álbum de 10 canciones. Bien. Así que todos esos chichistas que llevan muchísimo tiempo esperando un álbum completo de Los Chiches. Ya se viene, después de tantos años, se viene un álbum nuevo, se vienen giras. Vamos para Europa. Uf, qué delicia. Vamos a ir a Italia, vamos a... Perdón, el último álbum se hizo en el 2001. Hace tantos, pues, 22 años que no tenemos un álbum, ya lo estamos esperando. Jesús, yo quiero que me adelantes. ¿Ya están esas canciones concretadas, esas 10 canciones? No, estamos en eso, estamos en la escogencia. No es fácil, es un claro trabajo que no, son 10 canciones que van a ser top. Es un proceso delicado, ¿sí? Que tiene su delicadeza al momento. Pues nosotros tres con nuestro productor nos sentamos, sí, muchachos, vamos a escuchar las canciones. Pan, esta puede resultar. Lo que pasa es que, mire, te explico algo. El éxito está en el aire, ¿sí? Uno no sabe cuál es la canción que va a resultar. ¿Cuál es la canción que le va a gustar al público, sí? ¿Esas 10 canciones ya están grabadas? ¿Solamente falta escogerlas, organizarlas y terminarlas? Están maqueteadas. Están maqueteadas. Por su compositor. ¿Hay una en especial que a ti te llame la atención y tú digas como, el éxito puede estar en esta? Hay una, compañero, que sí, es una conversación. Es muy bonita. Es una canción de Luis Carlos Valencia, un compositor muy, muy, muy reconocido. Voy a tratar de recordar el coro. Dice, inicia... A ella, a quien amas y como loco das tu vida, claro que es ella, es a quien culpo por lo mal que va la mía. Upa, upa, suena muy bien. Y se metió en mi vida y sin hablar de ti, que se... dijo estar soltera pero descubrí que a quien tanto amaba ya tenía un hogar. Sí, pero en tu cara se burló de ti. Uy, no. Eso va a estar rompecorazones. Amigos y amigas, ya saben, conectados con Los Chiches Vallenatos. Vamos a tener, no sé, quédense con nosotros porque tenemos más cositas, pero los dejamos con estas maravillosas canciones. A escuchar Lo Siento, agregar a playlist. ¿Quieren lanzarse con un pedacito de Lo Siento desde que nos vayamos? Claro que sí. Por favor. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz. Reviento porque a veces ni yo me entiendo, ¿cómo voy a entender lo nuestro?
Si nunca te entendí ni a ti, mi amor. Los Chiches. Ahí están. A seguirlos en redes sociales, a estar pendiente de su nuevo álbum y a estar conectados con todo el respeto lunes a viernes acá a las 5 de la tarde. Síguenos en redes sociales, @mi gente 3.0 y sus redes sociales. Los Chiches Vallenatos Oficial. Ahí está, clarísimo. A pedir nuevas canciones y a pedir ese temazo porque suena increíble. Quédense conectados con nosotros. Algo más para y ti. Y a vacilarse, lo siento, en nuestro canal de YouTube. Ahí está. Ya, quédense con nosotros. Ya regresamos con más, con todo el respeto. Chao.